Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la parte 13 de Digimon World. Y vamos a hablar con Digimon de una puñetera vez, porque hay más Digimons en la ciudad que la hostia. Vamos a ver. Bueno, te estás esperando, finalmente el día ha llegado. ¿Qué ha ocurrido? La entrada al monte de Finito se ha abierto, bla, bla. Hablamos con él. Bueno, dice que tenemos que derrotar allí al tipo este. Nos dice dónde está, por la cascada que se ha abierto. Y empieza a decirnos los Digimon que se han unido a la ciudad. Que no han sido pocos, han sido un montón. ¿Cuánta prosperidad habrá? Yo digo que 63 o así. Por ahí, 65. Así a ojo, ¿eh? Digimon 65 o incluso, sí, por ahí, 66. Venga, 66 como la clave. Digimon, es que claro, los Ultimate, los Digimon Mega Campeón, dan 3 puntos a la ciudad de prosperidad. Viximon, no le hemos comprado el manual todavía, Viximon. Metal Mamemon, es que había mucha gente, ¿eh? Malemon. Dromon también, 3 puntos, aquí claro. ¡Ey, ey! ¿Cuánto era? 67, casi, uff, por poquito, poquito. Bueno, ahora nada más llegar, nos atacarán. ¡Oh! Ese ataque lo coméis sí o sí. O sea, este Aidramon nos va a atacar siempre. Mi meta es vencerte. Nada más habléis, se abra el monte infinito y salgáis, luchéis contra este. Pim, 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 pim. Déjalo ahí que haga su... que se suba al ataque y la defensa. Cierto, esto lo voy a mover porque no lo veo yo cuando estoy luchando. Está ahí abajo y no lo veo. Ahí está. Pégale. ¡Hala! Hasta que no hace el ataque no se queda a gusto. Claro, los ataques que ocupan toda la pantalla solo se puede hacer uno a la vez. O sea, no, no hay dos. No se pueden hacer dos. Ahora, dale, coño. Ahí está. Ahí. Ahí está. Tú primero. El otro que se espere. Pim, pim, pim. Hostia, ese ataque es chungo. El Megalospark es rápido. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡No! No sé cuánto quita, pero bueno. Bueno, tampoco ha quitado tanto, eso sí. Pim, 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 pim. Vamos a ver cuánto quita el superataque. Si me deja, claro. Vamos a ver cuánto quitas. No está mal. Podría quitar más. Pero... ¡hala! Pim, 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 pim. ¡Muérete! Ya está. ¡Ya está! O sea, ya está. Se desploma, se desmaya. Necesitas tratamiento. Está loco. Y ahora se queda aquí descansando. Bueno, dicen que necesitan derrotar al jefe tan pronto como sea posible. Y ahora ya, bueno, oficialmente podemos ir al Monte Infinito, que está ahí arriba. Podemos ir al Monte Infinito. Pero primero, una vez se abre el Monte Infinito y llegamos a 50 de prosperidad, podemos luchar contra otro Digimon que no está tan lejos y que es Etemon. También es complicado ese Digimon. Y vamos a luchar contra él. Cuando llega a 50 de prosperidad, pues luchamos contra él, la verdad. Es un Digimon un poquito complicado. Yo no... lo de siempre, ¿no? Si os resulta muy complicado, pues... veneno. Le pusáis veneno, lo envenenáis y que corra el tiempo. Está por aquí, ¿os acordáis la casa árbol esa que estaba cerrada, tal? Que por cierto, ha habido una persona que ha hecho una especie de montaje con la casa árbol desde dentro. O sea, eso nos enseña en este juego. Pero ha habido una persona que de internet, anónima, no sé quién es, que ha hecho un montaje y está súper chulo. Está súper chulo. Está aquí.
No. ¡Pum! Hostiazo. Quita bastante vida el cabrón, eh. Si a lo tonto. Hostia, quita mucha vida. Este lo que tiene que hacer es subirse los parámetros. Ahí está. El full potencial, vamos, es que es buenísimo. Y él está usando el Warcry, grito de guerra, pero es que coño, el nuestro es mejor. Pero mil veces. Dale, dale, dale candela. Hostia, a ver si aprende ese ataque también. El descenso en picado. Y la patada no la puedo aprender, pero el descenso en picado y Megaton Punch. Sí, pues le quita bastante vida, ¿eh? Habéis visto que el full potencial es flipante. Que es de los mejores ataques, sin duda. Es complementario totalmente, pero es que macho. Dale, dale ahí. ¡Hala! No ha dado tiempo ni a hacer el superataque. ¡Ah, míralo! Se te ven los empates. Vale. Etemon dropea un Brain Chip. Y no hemos aprendido ningún ataque. ¡Oh! Bueno, da igual. He perdido. Pero no sois nada. Eres un perdedor. Atacando por sorpresa, claro. Se ha tirado desde de arriba del árbol. No me deja selección, pero... Te enseñaré lo fuerte que soy. Iré a la ciudad. Solo mira. Te enseñaré lo fuerte que soy yo. Solo mira. Luego lo echan como un perro de la ciudad, pero bueno, eso ya es otra historia. Come, pequeño, aliméntate. He dicho que te alimentes. Aliméntate, chiquitín. Sí me gusta. Como traga, ¿eh? Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has quitado. Y ahora pues nos vende una cosa que para mi gusto... Bueno, a ver, sí, está bien, la verdad. ¿Tiene más hambre el cabrón? Aquí está, lo echan de la ciudad. Hey, you. Harem. ¿Qué dice? Oye, pero no nos vende... Ah, no, tenemos que hablar con Gijimon primero. Lo han echado a la ciudad y luego hablamos con Gijimon, volvemos y nos venderá el plátano dorado, ¿es? O algo así, un plátano que es su ítem de digievolución. Es que, claro, el único Digimon que puede digievolucionar en Etemon era Nanimon. No, Nanimon no, Sukamon. Y es jodido, ¿eh? Es jodido sacarlo, bastante. Por eso estoy guardando los chips. Porque como es jodido, pues con los chips, quieras o no, te ayudas un poco. Si no llegas a los requisitos. Y ya está. Voy a guardar los chips. Mira, el siguiente Digimon va a ser el siguiente que saque. Bueno, lógicamente, a ver, tiene que ser Numemon, ¿no? Porque tengo que hacer el Ciudad Juguete. Y necesito a Numemon. Bueno, pues el siguiente voy a hacer sacando a Digitamamon sin... Bueno, sí, con chips. Voy a intentar hacerlo sin chips, pero... Chips, pero bueno. Por cierto, no. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Tengo que prepararme. Porque vamos a ir al Monte Infinito. Vamos a ir al Monte Infinito y necesito bastante vida y bastante MP. Sobre todo porque tengo ataques muy... El ataque que tengo gasta mucho MP. Así que... Pim, 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 pim. Item shop. Y hablamos con Patagon, que ha venido. Y cuando tengas... Cuando haya más de 3 Digimons aquí, ponen la... El expendedor de cartas. Valen 100 cada una, ¿eh? No os emocionéis. O 50. Y ahí podéis comprar cartas a un precio mejor. No, bueno, parecido. Pero es más rápido de comprar ahí. Medio un MP. Va a comprar unos cuantos... Tantes... Y... Ahí está. Todos los posibles. No quiero vender nada. Vale. Así que vamos a empezar. Vamos a ir a... Uy, tiene sueño. Monte Infinito. Tenéis que ir bastante bien preparados. Yo no iría así... La verdad, no iría... Uf,
con un mal Digimon. Como mucho, lo de siempre, veneno. Si tenéis un Digimon con veneno y mucha vida, hostias, lo que queráis. Pim, pim, pim. Pim, cuidado con ese. Aquí podéis coger este objeto, es jodido. Yo, que me folle. Aquí podéis pasar, si vais muy lentos, a ver. Me cago en su puta madre 7 veces. F3. A ver, pues paso corriendo. ¿Qué paso? He perdido mucha práctica, amigos. Así que disculpadme si no lo hago a la primera. Ni a la tercera, ni a la cuarta. He perdido muchísima práctica en esta zona. Pero antes me la hacía. Leave it to me, dice. Déjame, déjame tú a mí, no te jodes. Quítate de en medio. Wow, anda que tienen conversación, Pim, pim, pim. Que no quiero luchar. Vale, ya está. Pim, pim, pim. Vale, aquí están los Bidomon estos, que son Digimons, Angemons fakes. Aquí, bueno, los sitios estos, las cajas estas también, podéis abrirlas, tiene cosas interesantes. Tiene cosas útiles, cuidado aquí, cuidado aquí. Aquí esto está bugueado en el Digimon en español. Otro bug más, joder, que tiene un montón de bugs, pero bueno. Vale, voy a dormirlo aquí, creo. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Bueno, para los que os estéis preguntando qué pasa cuando de repente aparezco en otro sitio, esto es que estoy cargando al F1 y al F3, lo de siempre. Estoy aquí y de repente le doy a F3 y he cargado. Cuidado aquí, los esquivamos. Toma por culo. ¿Qué hay aquí? Nipote. Bien. Estamos sacando cosillas. A ver aquí, si no me equivoco. A la derecha, a la izquierda. Izquierda. Aquí hay otro. ¡Hostia! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No! ¿Qué hago, lucho? Venga, sí, vamos a luchar. Contra los Verbilimons. Pim pim, pim pim, pim pim. Pim 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 pim. Bueno, mientras sea tú el que haga el ataque, a mí. Creo que no podemos aprender ningún ataque de ellos. Sí, ese sí. Ese sí podemos aprenderlo. A ver si lo aprendo. Aunque no es muy bueno tampoco, pero bueno. Dale. Sí. Se agita bastante, Para ser de fuego, ellos son de fuego. También hay que tenerlo en cuenta. Vale, ahí. Toma. Joder, se está comiendo todo el ataque del otro, Mira, me deja en bandeja. ¿Cómo es? Giga Scissors. Por cierto, este ataque que tiene Metal Greymon puede darle a dos a la vez. Si están muy cerca, se pueden dar a los dos a la vez. Es bastante bueno. Y da bastante dinero. En comparación con otros Digimons, los que están en el Monte Infinito, suelen dar bastante dinero. Y suele ser un sitio donde se pueden aprender ataques bastante complicados. Así que yo probaría. Oh, MP largo. No es, es largo, grande, grande. Siempre digo largo. Pero se parece a la palabra largo, pues lo digo, pero es grande, ¿no? Está saciado, pequeño. Seguimos. Pim, pim, pim. Pim. Pim, pim, pim. Cuidado aquí. ¡Socorro, socorro! Y aquí. Pues más de lo mismo, cuidado. MP chip, muy importante, O sea, aquí hay MP chip. Y aquí vamos a luchar contra el poderosísimo Devimon. Tú perderás. Pim, 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 pim. Hay, si no me equivoco, eran tres enemigos, tres jefes. Y luego ya, pues, el jefe final. Como siempre, él se sube los MP, pero nosotros más. Los MP, las estadísticas, pero nosotros más. Ataque lo podemos aprender. A ver si lo aprende. Bastante. Bastante bueno. Le quitamos un montón de vida,
O sea, para mí es fundamental el full potente. Si tenéis un Digimon metálico y puede usar ese ataque, para mí es esencial el full potencial. Que lo hace mierda. ¡Pum! Que no llegas, Digimon, que no llegas. Te voy a destruir, pavo. Pim 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 pim. Vamos, super ataque, que te quiero hacer super ataque. Venga ahí, dale. Sí. A tope, a tope, a tope. Más rápido, más rápido. Ahí está, ha llegado, eh. 2000, no está mal, eh. No está nada mal. Digimon Quick Chip. No puedo creerlo. I was brain. Fui. ¿Cómo se dice? Lavado el cerebro por él. Fui. Joder, ¿cómo se dice esta palabra? Engatusado o algo así, sí, vale. Él es fuerte. Pues, ¿puedes derrotarle? ¿Por qué estás haciendo esto? Estoy luchando por la isla. Bueno, en fin. Que le está lavando el cerebro a todos los. Los Digimons. Todos los chips, ya sabéis, los quiero guardar. A ver si tengo overbooking. Uy, voy a tener que usar algo, ¿eh? Luego uso algo porque tengo esto lleno ya. Pim, 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 pim. Cuidado aquí, esta zona me parece muy tocapelotas, así que voy a usar F1 y F3 del emulador para cargar rápido y guardar rápido. ¿Veis? Vete a casa, dice. Déjame. Déjame. O sea, F1 guardo y F3 cargo rápidamente. Es que si no, vamos, nos evitamos aquí un montón de lío. Autopilot, bien. Eso como diciendo, vete a casa. De hecho, la primera vez que vine a este sitio, guardé. O sea, me fui a casa directamente. Es importante seguir las órdenes. Vale, pero déjame pasar, ¿vale, amigo? Ok. Se pueden esquivar fácilmente. Bueno, fácilmente, ¿qué coño? Cuesta, cuesta. Vale, estos solo miran, no os preocupéis. No muerden. Queda aquí. Doble flop. O sea, voy a tener que quitar de medio cosas porque tengo la mochila ahora mismo llena. Mira, se está mirando ahí a su casa. Los datos, se está mirando datos. Y hay un virus. Cuidado aquí, le damos para arriba porque este cabrón está esperando. Aquí hay un pidomón de estos que piden mucho. ¿Cuánto pides tú? ¿Puedo pasar? No. Si no hay nada, joder, no me acordaba. Si no hay nada, cabrones. No me engañéis. Está engañando. Vale, aquí hay más cositas. Y super recovery. No puedo tener nada más. Bueno, voy a darle cosas. Voy a darle un omnipotent. Pura errores pone. No sé a qué se refiere con eso. Super recovery. Te recupera toda la vida. Y aquí está, pues, el pesado este. Monte infinito. Esta zona, tenemos aquí al siguiente jefe. Es opcional. En el sentido de que no hace falta para ir a por Machine Dramon. Pero vamos a ir a por él. Vamos a darle una paliza. Las buenas. Está aquí. ¡Qué aterrador! Siento... I feel it, lo siento en mis huesos. Está muy callado. ¿Por qué no me ataca? No necesitas luchar. Vamos a probar sus habilidades. ¡Vamos, pene! ¡Pollazo infinito! ¡Pa! Pim, 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 pim. Bueno, este tiene estos ataques bastante chunguis. Vamos a ver si aprende alguno. Porque tiene un par de ataques que puede aprender perfectamente. Ese no lo puede aprender porque es de hielo. Pero ese lo puede aprender, por ejemplo. Y el otro que ha hecho de metal también. Que es el Dimension. Digi Dimension, algo así. En inglés. En español no sé cómo es. Yo siempre lo juego en inglés. Vamos a meterle un doble floppy.
Otro doble floppy. No, espérate, sí, vamos a meterle otro doble floppy. Está hecho, uy, puede aprender nuestro ataque, voy a hacerlo poco. Es muy lento el Dimension ese. Deje de Dimension. Coño, muérete ya, tío. La verdad es que le quitamos mucha vida. 1200, un Digimon tan fuerte, entre comillas. Vale. Mega Dramon Dropped Off Chip. Bueno, no aprendí una mierda. Era difícil, de todas formas. Sigue sin decir nada. Estaba enseñando el morro. Hemos ganado. Ganamos. Perdón. Vale. Chip de ataque. HP chip. No podemos llevarlo. MP chip. Sí podemos llevarlo porque tenemos otro. Voy a darle algo. Voy a darle. Pim, pim, pim. Pim. Pim, pim, pim. ¿Qué le doy? Tenemos problemas de espacio, amigos. Uf, no sé qué darle, ¿eh? Piri, piri, piri. ¿Metemos la flauta por el culo? Sí. Toma, come plátano. Se enfada. Oh, sí, pierde felicidad, perdón. Bueno, me da igual. No tenemos espacio. Pim, 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 pim. Vamos a tener que darle cosas, ahora en esta batalla siguiente, porque... Bueno, muy importante aquí. El siguiente Digimon es Metal Greymon. Y Metal Greymon tiene un ataque que se llama Infinite Burn. Que es fuego... o fuego infinito, o ¿cómo se dice? Como ardido infinito o algo así. Y si no lo aprende, la única, el único método alternativo sería aprenderlo en la pizarra. Por lo tanto, podéis guardar aquí y ir venciéndolo hasta que lo aprenda, si queréis, a mí me da igual. Yo lo aprendí en su momento, lo hice así y me costó bastante. ¿Eres el jefe? No, no lo soy, soy Metal Greymon. Bueno, vamos a luchar contra él. Tiene... bueno, absolutamente todos los ataques que tenga, lógicamente los podemos aprender. Este ataque también lo tiene en esta batalla. Y ahora, momento oportuno para hacernos esto. Este ataque creo que también lo tiene. Full Potential. Me parece. A ver. Vale, este es el Infinite Burn. No me quita tanto porque me estoy haciendo... me estoy subiendo los parámetros, pero quita, quita. Quita bastante. A ver si lo aprende por casualidad. Joder, estamos llevando de calle, ¿eh? No lo dejamos en paz. Eso sí, estamos gastando un montón de MP. Tengo ahí un de esto de MP y tengo tres. Le voy a dar de esto porque es que si no, no tengo espacio. Aunque no... Ese ataque también lo puedo aprender. Aunque no se haya quitado demasiada vida, se lo voy a dar. Vale, a ver, ¿qué tal te gusta este ataque? ¡Por la espalda! Ha quitado un montón. Vale, Metal Greymon nos da Death Chip y no hemos aprendido una mierda. Pero bueno. ¿Dónde estoy? Sí, ahora te tonto. Ha recuperado tu conciencia. Podía ayudarnos y eso, pero tú vete, Nos vemos en otro momento. Hasta pronto. O hasta después. Vamos a liberar espacio con un solomillo. Mira lo que contento se pone. Vamos a la batalla final, chicos. A la batalla final. Tenéis que ir preparados, lo sabéis. Y a por él. Monte infinito. ¡Lo encontramos! Está aquí, en el último, en el lugar más recóndito. Eres el jefe. Encantado de conocerte. Bueno. No sabía que fueras un niño. Sí, soy un niño. Ay. Bueno,
este le recrimina un poco. Qué siniestro, ¿eh? La verdad es un jefe bastante siniestro. La música me encanta. Estás en lo, estás equivocado. Digimon tienen corazón y sentimientos o pensamientos. Somos amigos. Bueno, este le echa la chapa y el otro está un poco como... como tener a Digimon de esclavo. Bueno, momento... tu turno, Machine Dragon. Momento... bastante bueno, bastante chulo. Y cuando se convierte en Machine Dragon. El único Digimon hipercampeón, ¿no? Canciones, la hostia. Bueno, el único Digimon hipercampeón, no hay más. Lo que pasa es que no se pueden... solo puedes conseguir tú. Es HK Uterimon. Dios, ese ataque es horrible. HK Uterimon y... y Phoenixmon. Joder, vaya tunda, Large MP. Quita muchísima vida. Ese es... no sé cómo se dice en español... pero es Thunder Justice, rayo de justicia o trueno de justicia, y quita muchísima vida. Es un ataque, creo que es el ataque que más vida quita contra, en general, contra todos, ¿no? Vamos a ver, ya empieza, ¿no? Sí. Le quitamos bastante vida otra vez, ¿eh? ¿Habéis visto el full potential? 100 y pico. ¡Joder, no! Encima nos deja en ese estado, en parálisis. Nos deja casi siempre. Uy, pues 900 no es mucho, ¿eh? Normalmente quitaría más. Tenemos que tener en cuenta que tiene el ataque al máximo o casi al máximo. A lo mejor tiene 900 de ataque perfectamente, ¿eh? Es una bestialidad. Oh, oh, super ataque que es chulísimo, ¿eh? Pero bueno, lo voy a curar mientras. Madre mía. A mí me ha llegado a quitar 3000 o 3500 en otra ocasión, con otro Digimon. Vale, 2500, y a ver cuánto le quitamos nosotros. Tírale. Ah, pues tampoco estamos muy desencaminados, ¿eh? Están muerto, te queda nada. Nos da el máximo dinero que podemos tener, la verdad. Y eso es, hemos aprendido un ataque, ¿no? Megaton Punch. Bueno, ya de paso, pues aprendemos un ataque. Desaparecido. Lo hicimos, pene. Aparece este tío. No, de ninguna manera. Mi esclavo más poderoso. Estabas en lo incorrecto. Wow, wow. Ahora dice que le perdonarán. Yo creo que no. Yo creo que le darían una paliza en vez de perdonarle. No debería haber confiado en los Digimons. Lo haré por mí mismo. ¿Qué vas a hacer? Blow de Island. Blow, que será volar. y me escaparé a otro mundo. Chubat Kid, eres un niño demasiado malo. ¡Hala! Oh, está teniendo problemas con el programa. ¿Qué está ocurriendo? Puedo escuchar todas las voces. ¿Quién está ahí? Mira, se quedan... la cara que pone es... Estoy enviando nuestra energía a ti. ¿Puedes oír nuestras voces? Hostia, esta cara que pone es épica, ¿eh? Y, momento chulo. Digimon, ¿eh? Aquí, Airdramon abre un portal
No sé cómo tiene ese poder. Y nos lleva a la... Hurry up, come on. Nos lleva con él. Daros prisa. Analog Man se ha ido. La paz ha vuelto a la ciudad fila. Y este es el primer final, ¿no? Nos hemos pasado el juego. Pero podemos seguir y volver como a pasarnos, ¿no? A pasárnoslo más adelante. No hemos completado todo, ni mucho menos. El momento ha llegado. Me gustaría quedarme, pero mi madre estará preocupada. Gracias, Big. I wish I could repay you. No te olvidaremos. Ah, se ponen melancólicos. Están un poco algunos como pixelados, ¿no? Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. Ay, nos veremos en otro momento. Lo sé. He pasado un buen momento con vosotros. Gracias. Bueno, ha hecho una gran ceremonia. Podía ser un poco más... Podían habernos pixelado tantos. Pero tenéis que entender que en cada pantalla solo puede haber en Digimon 5 Digimons que se vean bien. Por lo tanto, los demás los pixelan. Aquí guardamos. Y se despide del Digimon. Y este nos envía a nuestro mundo. Así que os voy a dejar con la canción del final, que para mí es bastante, bastante buena y bastante chula. Bastante bonita.